Buenas tardes, damas y caballeros. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en nuestro tercer conversatorio de la Universidad de Talca, Campus Santiago, organizado por la Facultad de Economía y Negocios y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, además de nuestro Centro de Análisis Político y nuestro Centro de Investigación de Economía Aplicada. Esta tarde nos acompañan como expositores el señor Gonzalo Montoya, don Cristóbal Belioló y don Juan Carlos Ruiz. Moderarán la académico Andrea Bentancor de la Facultad de Economía y Negocios y don Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Los asistentes, ¿cierto?, podrán hacer preguntas a través del sistema que tienen disponible en Zoom y sin mayores preámbulos. Dejamos entonces a Andrea y a Mario para que puedan moderar esta actividad. Esperamos que aportar de alguna manera al debate y a lo que se nos viene por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Yo tengo el honor entonces de presentar este gran panel. Los voy a presentar en el orden que van a ir exponiendo. Primero va a exponer Juan Carlos Ruiz Flores. Él es sociólogo y magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica y es doctor en sociología de la Universidad de Essex, Reino Unido. Es además profesor asociado en la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación, UTEM. Él va a ser nuestro primer presentador. En segundo lugar, vamos a escuchar la presentación de Gonzalo Montoya, que es ingeniero civil industrial y licenciado en ciencias de ingeniería de la Universidad Central. Actualmente es candidato a la reelección por la alcaldía de la Municipalidad de Macul. Es candidato independiente. Es el actual vicepresidente de la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos. Es representante legal de la Municipalidad de Macul en la Asociación Chilena de Municipalidades. Fue presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería en Informática durante 2 años y en los años 2000 tuvo una activa participación en diversas campañas políticas de candidatos de centro izquierda y del mundo progresista. Por último, vamos a escuchar la presentación de Cristóbal Belolio. Él es PhD en Political Philosophy y Master of Arts in Legal and Political Theory, ambos de la Universidad University College of London, en Reino Unido. Es abogado también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es licenciado en Ciencia Política de la misma universidad. Sus áreas de investigación están en la filosofía y la teoría política. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 11, que comprende Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Es además columnista y también es conductor de radio. Entonces, sin más, dejo a Juan Carlos Ruiz, que entiendo que quizás quiere hacer una presentación con PowerPoint. Yo me voy a mutear entonces. Juan Carlos, la pantalla es tuya. Muchas gracias, Andrea. Voy a, sí, a compartir pantalla para también compartirles una presentación que preparé para esta ocasión. Estoy en eso. La tenía abierta en algún lado y se me perdió. Aquí está. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por esta invitación al Campus Santiago de la Universidad de Talca. En los 10 minutos que me plantearon participar en esta primera instancia de la conversación, me planteé tratar de fijar de alguna manera algunos elementos generales sobre el Estado oriental y el Estado subsidiario, tanto su desarrollo en Europa como en Chile, ¿no? Espero que estén viendo la presentación sin problema. Entonces, lo primero es contarles que la idea es poder hacer una comparación muy breve sobre estas dos nociones que estamos conversando hoy día, ¿no? Estado de bienestar y Estado subsidiario. Y bueno, lo primero es decir que el Estado de bienestar nace, como sabemos, en Europa, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en la idea de entregarle a los ciudadanos de las democracias occidentales, europeas, un aumento del bienestar, el que fue llamado muchas veces y sigue siendo llamado el welfare state, ¿no?
Ahora, es importante hacer el paralelo con lo que fue pasando en Chile en esa misma época, ¿no? Desde la época de los 20 del siglo pasado, en Chile tenemos lo que se llama, o yo denomino, digamos, Estado desarrollista corporativo. Osvaldo Reñaca plantea aquí un Estado de bienestar. Tengo mis dudas al respecto que hayamos tenido alguna vez Estado de bienestar en Chile o en América Latina, pero fundamentalmente se fue construyendo un Estado con un enfoque de desarrollo como el que conocemos, ¿no? Y corporativista en el sentido de entregar distintas políticas sociales por segmentos a obreros, clases medias, empleados particulares, etcétera, ¿no? Ejemplo de esto, como dice la lámina, son las cajas previsionales, la administración de salud a través del seguro obrero y el Servicio Nacional de Salud a partir del año 52 y la segmentación del sistema educativo, ¿no? Esto como contexto inicial. Parte de este objetivo también es situar el Estado de Bienestar Europeo en su contexto más, si ustedes quieren, socioeconómico, cultural, ¿no? Sea en un contexto de crecimiento económico en Europa y en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial muy significativo, y tiene como hipótesis de trabajo que hay un acceso igualitario al consumo de masas, un crecimiento sostenido desde el punto de vista económico y una movilidad social ascendente. En parámetros actuales también es importante decir que esto tenía como hipótesis que las mujeres en general se quedaban en la casa trabajando no remuneradamente, ¿no? En términos más o menos generales, más o menos extendidos. Ahora, ¿qué es lo que estaba detrás de esta idea de estado de bienestar? Fundamentalmente una suerte de mecanismo de prosperidad y paz social, de legitimidad del proceso de acumulación capitalista occidental, como lo plantea Charles Tilly, y que permitió un crecimiento económico sostenido y en un contexto de paz social para Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, que no conocíamos antes, ¿no? Y esto se desplegó fundamentalmente en sistemas educativos y sistemas de salud universales y sistemas de seguridad social más bien llamados de reparto, ¿no? No voy a tener oportunidad de revisarlos en detalle, pero en general educación universal, en general además sin costos, sistemas de salud también universales y este sistema de seguridad social que ya les planteo. Ahora, de alguna manera, hablar de estado de bienestar implica hablar de qué significa, ¿no? Isaías Berlin plantea el año 58 este elemento de que el acceso a un estado de bienestar es fundamentalmente la gestión de libertades más bien positivas que negativas desde el punto de vista de la protección social y los riesgos, ¿no? Durante los distintos ciclos vitales de las personas. Y este proceso incremental de aumento de dispositivos de protección social se vio de alguna manera detenido o en franco encogimiento a partir del thatcherismo y reaganismo de los años 80, ¿no? Un elemento bien importante acá es que hay un principio en disputa que es la preeminencia del individuo, del sujeto, por sobre los mecanismos societales o comunitarios, ¿no? Y de alguna manera eso va a cruzar la discusión sobre estado de bienestar y estado subsidiario, creo yo. ¿Qué características asumió el estado de bienestar en su variante europea en términos muy, muy generales? Que hay una intervención intencionada del Estado en los asuntos públicos, fundamentalmente para transformar o modificar las fuerzas del mercado que permitieran a los ciudadanos acceder a una serie de garantías como una renta mínima, disminuir la inseguridad asociada a riesgos tanto vitales como puntuales y fundamentalmente, como dice la lámina, provisión de servicios sociales sin distinción de estatus o de clase, es decir, más o menos universales, ¿no? Ahora, es importante también señalar que si bien se habla del estado de bienestar, Moreno construye este gráfico muy, muy entretenido que plantea que es al menos necesario distinguir cuatro formas de despliegue del estado de bienestar distintos en Europa, ¿no? Un modelo más bien anglosajón para Reino Unido, un modelo continental para la Europa continental, el modelo nórdico y finalmente también el modelo mediterráneo, español, italiano, ¿no?
no voy a entrar en detalle en esta gráfica, era solo para plantear que no hablamos fundamentalmente en la puesta en práctica de estos principios de un solo modelo de estado de bienestar, perdón, sino que distintos despliegues de acuerdo a los contextos socioculturales en cada región, en cada país, ¿no? Y los desarrollos de distintos procesos políticos. En paralelo a lo que fue pasando en Chile, como te planteaba antes, durante el siglo XX en Chile tenemos un estado desarrollista corporativo, ¿no? Insisto en esto, la Reña habla del estado de bienestar para Chile, yo estoy más bien en desacuerdo, donde hay una tendencia más bien sostenida de la ampliación de dispositivos de seguridad social sin llegar nunca a la universalidad, ¿no? Por una cuestión fundamentalmente de recursos y esto se quiebra sin duda con el golpe de Estado del 73. Un ejemplo muy específico de cómo esto fue desarrollándose, esta infografía que construimos en la UTEM, en este esfuerzo de escuela constituyente justamente para apoyar el proceso constituyente en el cual nos encontramos embarcados hoy en día, que muestra cómo hay un desarrollo, un despliegue del sistema previsional chileno a lo largo del siglo, ¿no? Tampoco me puedo tener en él solo para mostrar un ejemplo de cómo esto se fue desarrollando. Ahora, lo importante acá, creo yo, es que cuando hablamos de Estado subsidiario, finalmente hablamos de lo que Spin Anderson hablaba, un Estado más bien residual, ¿no? En el sentido de que a partir del 73 y fundamentalmente del 80, las políticas sociales se focalizan en acciones públicas para grupos específicos de la población, los que tienen menos capacidad de despliegue de sus potencialidades, ¿no? Y cambia este eje que planteaba yo antes de la sociedad, lo comunitario, hacia la responsabilización de los individuos respecto del logro de su propio bienestar. ¿Qué significa esto? Que hay un proceso de tecnificación de las políticas sociales, es decir, un aumento de la focalización como un mecanismo para desplegar las políticas sociales y los distintos mecanismos de protección del Estado, ¿no? Y aquí aparece la ficha CAS, digamos, como un símbolo de la distribución de beneficios de acuerdo a una afiliación más bien residual a cierta categoría de pobre, no pobre, vulnerable, no vulnerable, etcétera, ¿no? A diferencia de la época anterior. Y en este sentido, otro elemento importante para hablar del Estado de bienestar Estado subsidiario y su aplicación en Chile después del 73, tiene que ver con el principio de subsidiariedad, me cuesta mucho esa palabra, perdona, que de alguna manera está resguardado, consagrado en la Constitución de 1980, hay algunos que plantean que no es mencionado ni una sola vez en la Constitución, entonces, ¿cómo es posible que se hable que esté consagrado, no? Pero otros plantean, con justa razón creo yo, que se articula este principio como eje articulador de este nuevo modelo de desarrollo planteado por esta constitución. Y aquí fundamentalmente la actuación del Estado queda relegada, este es lo fundamental del principio de subsidiariedad, queda relegado a aquellos ámbitos en los que los individuos no pueden desplegarse o desarrollarse, ¿no? Esta vieja conversación respecto de que donde el mercado no logra desplegarse, el Estado tiene que entrar a trabajar. Y vuelvo a retomar la idea de que finalmente siempre el principio en disputa para hablar de un estado de bienestar o un estado de subsidiariedad tiene que ver con esta versus individuo-sociedad, ¿no? Ahora, después del... Esa de alguna manera es una apretada síntesis, resumen de lo que pasa en Chile después de la Constitución del 80 y al regreso a la democracia del 90 no hay muchos cambios, ¿no? Desde el punto de vista de que se mantiene la lógica de la focalización. Sin embargo, por otro lado, hay un proceso de transformación desde el punto de vista que había un desafío muy grande de dar respuesta a las demandas sociales construidas para el regreso a la democracia. De muchos sectores que habían sido postergados, excluidos o incluso reprimidos por la dictadura, ¿no? Y en este sentido, esta focalización se dio en un contexto de crecimiento económico muy importante que venía desde finales de los 80, un aumento muy, muy, muy significativo del gasto social del Estado, pero por otro lado una mantención de la focalización como principio rector de alguna manera de este gasto.
Y ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Salud, educación, política de vivienda, reducción de pobreza, que ejemplifican esto, ¿no? La política de vivienda, por ejemplo, se mantuvo con una política orientada más bien al subsidio, es decir, a través de un voucher que se le entregaba a las familias el despliegue de esta política con la intervención de actores privados, inmobiliarias, etc. Ahora, es bueno, creo yo, revisar cuál fue el efecto que tuvo o que ha tenido o que está teniendo esta forma de aproximación a la reducción de la pobreza, ¿no? Como ustedes saben, en el 2012 se crea el programa Chile Solidario, que funcionaba bajo la lógica de que aún quedan muchas familias marginadas del crecimiento económico, de la inclusión social, si ustedes quieren, y la forma de hacer frente a esto era a través de una oferta de prestaciones y programas públicos que entregaban justamente promoción social y asistencia a estas familias a través de, fundamentalmente, un mediador familiar, ¿no? De alguna manera, este apoyo familiar permitía conectar al Estado con estas familias a la red pública. Y un ejemplo de qué fue pasando, o resultado de alguna manera en cifras, tiene que ver con este gráfico compartido por Libertad y Desarrollo, ¿no? Si en 1990, desde el punto de vista de pobreza por ingresos, casi un 70% de la población chilena era pobre, hoy día, en 2017, tenemos un 8,6%. Este gráfico, sin duda, esclarece algunas cosas, pero opaca otras y plantea preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con las condiciones de vulnerabilidad que se han planteado? Están muchas familias chilenas hoy en día, a pesar de estar fuera de la llamada línea de pobreza. ¿Y qué pasa con la pobreza multidimensional, entendiendo que ya no es solo, o no debía ser solo medida por ingreso? Son desafíos que nos quedan. Y para ir de alguna manera ya cerrando en el tiempo que se me había planteado, yo quisiera plantear tres elementos, ¿no? Desde el punto de vista de poder establecer una comparación, y aunque suene paradojal, la primera comparación es que es necesario ver cada despliegue de este principio de bienestar o de estado subsidiario de acuerdo a los contextos específicos en los que se desarrolló. No es posible hablar de un estado de bienestar como un único monolítico ejemplo, y algo parecido pasa con lo segundo, ¿no? Entonces, es necesario mirar las formas específicas institucionales, desarrollos y mecanismos de solución de crisis que cada comunidad política y cada nación se ha planteado. Un segundo elemento que al corazón de esta comparación es la preeminencia de esta vieja disputa filosófica y ideológica respecto de el individuo versus la comunidad o la sociedad, ¿no? Y hay una larga, larga tradición ahí de conversación en esa línea, que por tiempo tampoco voy a traer aquí a colación. Quisiera cerrar con dos principios de realidad, creo yo, que son necesarios de tener en cuenta. Por un lado, el estado de bienestar europeo, como lo revisamos brevemente, hoy día se encuentra con crisis de financiamiento. Esto no significa bajo ningún punto de vista que esté o quebrado o desahuciado del todo, como algunos plantean, pero sí hay una puesta en signo de interrogación de cómo continuar, ¿no? Esto tiene que ver no solo con los cambios demográficos de cada una de esas comunidades y países, sino que también de la noción misma de Estado y su forma de despliegue. Pero por otro lado, este principio de subsidiariedad, de cómo los individuos hacen frente al despliegue de sus capacidades, claramente está puesto en jaque, en tela de juicio, frente a las crisis actuales, particularmente la crisis actual de pandemia de COVID-19, porque claramente como individuos no somos capaces de hacerle frente por sí solos, ¿no? Y es una organización mayor a nivel societal, a nivel gubernamental, que debe trabajar en ese ámbito. Les agradezco mucho su atención, espero que esta presentación sea ilustrativa para la conversación que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces seguimos con Gonzalo. No sé, Gonzalo, ¿estás muteado? No sé si quieres hacer una presentación o simplemente... No, tengo algunos punteos, pero voy a hablar directamente. Primero, obviamente, saludar a ti, Andrea, gracias obviamente por moderar este foro, saludar a Mario y obviamente a nuestro panelista, a Cristóbal, a Juan Carlos, que
quien estaba viendo, digamos, atentamente también la presentación y a todos quienes están hoy día siguiéndonos en este seminario. Efectivamente, yo soy candidato a la reelección en una comuna que es una comuna que está ubicada más bien en el sector suroriente de la capital, la comuna de Macul. Y uno de los temas que precisamente más se vio desde el estallido social es cómo se ha ido comportando el Estado con sus ciudadanos. Y para comenzar con eso, porque no olvidemos que precisamente parte importante del debate de la nueva constitución nace a propósito del estallido social que se da el 18 de octubre del 2019 y que además catalizaron un descontento que fue acumulado durante 3 décadas. Entonces, desde los municipios nosotros siempre hemos tratado de tener una mirada distinta, una mirada transformadora, y en ese sentido yo creo que es re importante abordar el tema sobre Estado subsidiario y Estado de bienestar con una perspectiva que me gustaría ponerla en el debate, y que tiene que ver con hablar de constitución, o más bien nueva constitución y derechos sociales. En el fondo estamos hablando de poder y soberanía. Y es bueno enfrentarlo también desde esa perspectiva, digamos. La constitución se puede definir de muchas maneras. De hecho, hemos escuchado definiciones a diario, pero casi todos coinciden que es el texto que consagra o que establece la distribución del poder en la República. Y además también radica la soberanía en un contrato social, por llamarlo de alguna manera. Entonces, estamos de acuerdo que la constitución debe velar porque precisamente el poder y la soberanía están definidos en beneficio de las personas y también en las personas. Por lo tanto, creo yo que deberíamos estar todos de acuerdo en esto, pero a mi juicio, quienes tienen una mirada más neoliberal no lo están, digamos. Nuestra constitución actual, pese a todas sus modificaciones desde el año 89 en adelante, sigue el paradigma neoliberal de no consagrar los derechos sociales. Más bien, los menciona, ¿cierto? Pero de alguna manera no los garantiza. Y en el contexto, precisamente como decía recién el profesor Ruiz, lo establece dentro de un Estado subsidiario. Que es como de alguna manera, por poner un ejemplo, que te reconozcan el derecho de poder salir a pasear, digamos, todos los días fuera de tu casa, pero te pongan trabas en la puerta, te pongan trabas en las ventanas, y en definitiva no puedas moverte. Y claramente esto es lo que le pasa al Estado. En su rol, a nuestro juicio, subsidiario, el Estado debe encargarse, por ejemplo, de la salud pública, de la educación, debe encargarse también de la vivienda, pero no puede perjudicar las iniciativas de los privados. Y ahí, evidentemente, se provoca una situación tremendamente compleja, porque en definitiva el mismo Estado, para poder entregar una salud de calidad, debe de alguna manera entender que al tener un Estado que privilegia de alguna manera los intereses particulares, los intereses privados, ya no puede hacer grandes inversiones, porque en definitiva se terminaría disminuyendo la inversión privada en áreas donde el Estado hoy día debe precisamente hacerse cargo. Y eso es lo que nosotros hoy día, día a día, vemos en los municipios. Entonces, obviamente la inversión pública en estas áreas termina siendo una inversión baja, ¿ya? No se puede alcanzar, digamos, dentro de lo que hemos visto para poder establecer ciertos cánones de dignidad. Porque si los hospitales públicos son dignos y eficientes, no habría espacio, obviamente, para que los privados generen dinero, generen ganancias con una clínica, por ejemplo. O si las escuelas y los liceos tuvieran buena infraestructura, tuvieran educación de calidad, me refiero a escuelas y liceos públicos, no quedaría espacio para que los privados ganaran plata con los establecimientos educacionales tal como lo plantea la Constitución actual. Por eso, a mi juicio, la Constitución del 80 privilegia en definitiva los derechos individuales como el de la propiedad y no en definitiva los derechos sociales. Y esa ha sido la gran demanda, digamos, de los movimientos ciudadanos que se han dado posterior al 18 de octubre. Y es más, la Constitución, como decía recién, del componente del Estado hoy día, incluso ayer el diputado, creo que Jorge Alessandri de la UDI lo dijo, el Estado chileno no estaba preparado para la pandemia. Incluso si vemos las políticas públicas hiperfocalizadas en apoyo a las familias, no universalizadas, lo que ha hecho en definitiva es demostrar que existe un desconocimiento de la realidad social de nuestros compatriotas. Y eso en definitiva ha provocado
que de parte de las propuestas gubernamentales existan, por ejemplo, bonos fallidos que no llegan a toda la población, porque muchos de esos bonos, la gran mayoría, se catalogan por el registro social de hogar, y el registro social de hogar mide ingresos, pero no mide gastos de las familias. Hoy día, por ejemplo, una madre soltera con dos hijos en la universidad, esa madre que gana 1 millón de pesos y probablemente esos hijos no tienen gratuidad, ni probablemente tienen crédito, prácticamente un 50-60% de su salario se va a pagar la universidad, y esa familia claramente es una familia que está empobrecida y que el Estado está dejando fuera, por ejemplo, de los beneficios que debiera otorgarle, entendiendo el contexto país en que estamos. Entonces vamos entrando en ciertas materias. ¿El estado de bienestar o subsidiario? A mi juicio la respuesta evidentemente es un estado de bienestar. Aunque pueda haber, y las hay varias y diversas maneras de entenderlo, lo escuchaba recién al profesor Ruiz, cómo planteaba, digamos, las diversas formas en que se puede entender un estado de bienestar. Entonces coincidamos de que se trata de que los derechos sociales deben estar consagrados en la Constitución, pues eso va a permitir que las inversiones públicas en el área de que se definan en función de las personas y también de su dignidad, y no obstaculizar las inversiones privadas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí entendemos que es tremendamente necesario poder abordarlo desde ese punto de vista. Y eso, en definitiva, es la distribuir de otro modo el poder en la Constitución. Por eso, a mi juicio, existe una reticencia de las élites, tanto económicas, de las élites políticas, por eso también votamos apruebo, y obviamente para que la redacción de esta Constitución sea una expresión ciudadana, también se llevó a cabo precisamente el gran triunfo de la Convención Constitucional. ¿Y por qué la gran mayoría del país votó Convención Constitucional? Porque precisamente lo que busca es que la soberanía radique en las personas y no en las instituciones. Y ahí es donde nosotros vemos modelos de bienestar donde la democracia tiene una serie de aristas, por ejemplo, los referéndums revocatorios en desmedro de los tribunales constitucionales, que hoy día sabemos está en pleno debate el tercer retiro del 10%, que todos sabemos que es una mala política pública, pero es la única que existe hoy día con cierto criterio de universalidad para poder llegar precisamente a esas familias donde no están llegando los apoyos hiperfocalizados del gobierno. Y creo yo que hay un tema tremendamente relevante, ya, y lo planteaba recién de alguna manera, que cómo vamos abordando el Estado que queremos construir para los próximos años. Y claramente, y ahí quiero detenerme en un tema que como decía al principio, me gusta mucho y tiene que ver cómo de alguna manera los municipios vamos incidiendo precisamente con municipios, ¿cierto?, transformadores, en generar precisamente un Estado de bienestar. Y ahí hemos visto, por ejemplo, cómo en los últimos años han surgido iniciativas populares, por ejemplo, la farmacia popular, las inmobiliarias populares, las ópticas populares. En el caso de Macul, estamos a puertas de inaugurar un laboratorio clínico donde nuestros vecinos y vecinas, independiente de su previsión, puedan sacarse exámenes a precio de costo y no efectivamente a precios de utilidades que generan los laboratorios y clínicas privadas. Y ahí lo que vamos de alguna manera abordando es decir a la gente que dentro de los espacios de gobiernos locales, dentro de los espacios de los municipios, podemos generar iniciativas que le entreguen dignidad en los derechos que obviamente hoy día estamos discutiendo. En tema de educación, en tema de salud, en tema de vivienda. Hoy día todos sabemos, la ley y la norma, a través y avalada por la Constitución, está ratificando, por ejemplo, a través de los planes reguladores, donde hoy día quienes tienen precisamente todas las de ganar son las inmobiliarias y las iniciativas privadas, en desmedro, obviamente, de las viviendas sociales. Por lo tanto, a nuestro juicio, desde una mirada absolutamente territorial, desde una mirada local, de ver día a día cómo se va comportando el quehacer de nuestras comunidades, entendemos que debemos transformar esta Constitución, pasar de un Estado que solamente garantiza accesos a pasar de un Estado que garantice los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, porque en definitiva es la única manera que vamos a equiparar esta cancha. Hoy día la pandemia, ustedes lo saben mejor que nosotros, ha desnudado de alguna manera la desigualdad brutal que existe en nuestro país. Hoy día los municipios somos en definitiva quienes entregamos las ayudas sociales a nuestras comunidades. Cuando una persona va a la municipalidad a pedir una caja de alimentos, va porque necesita hoy día alimentarse, porque no tiene alimentos en su hogar, y eso claramente es algo que no se está viendo, es algo que no se está
trabajando, y creo yo, porque este modelo actual, este modelo... Gonzalo, un minuto. Tal, ok, ha impedido de alguna manera que se puedan consagrar los derechos y principalmente entregarle dignidad a las personas. Solamente para concluir, creo yo que es tremendamente relevante restablecer la soberanía en las personas. Los vecinos entendieron lo de las farmacias comunales, los laboratorios, las ópticas, las inmobiliarias y una serie de iniciativas que se están desarrollando, entendieron que son derechos sociales. Y en ese sentido, si los municipios pudimos hacerlo a través de ciertos vacíos que se generan tanto en la Constitución como en las normas, creo yo que se pueden llevar no solamente estas iniciativas, sino también garantizar los derechos a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Se debe hacer, creo yo, se puede hacer, ya lo estamos haciendo y qué duda cabe. El concepto a nuestro juicio es la descentralización del poder y la democratización de la soberanía. Eso. Muchas gracias, Gonzalo. Cristóbal, no sé si vas a compartir la pantalla, alguna presentación. Perfecto, entonces cierro mi micrófono y adelante. ¿Ahí me escuchan o no? ¿Sí? Perfecto. Sí. Un gusto estar acá. Disculpen por el retraso, estaba en labores domésticas. Así es que estaba celebrando a mi madre que cumplía 65 años. El tema me parece apasionante y creo que va a cruzar la convención. Me parece muy bueno además cómo Juan Carlos y Gonzalo de alguna manera establecieron el mapa, describieron el territorio, por lo menos fue lo que hizo muy bien Juan Carlos, y Gonzalo apasionadamente defendió una posición en ese mapa. Y me parece que está más o menos la idea de Gonzalo afín al clima político, ¿eh? Me parece que veo poco espacio, Gonzalo, para que sea distinto a eso, a lo que tú aspiras. Estoy pensando en la convención, ahora yo voy para adelante, así como vamos como para atrás. Me parece que una pregunta interesante es si es que acaso el concepto del Estado subsidiario va a sobrevivir, y tal como bien decía Juan Carlos, a pesar de que no aparezca literalmente en la Constitución, si es que va a sobrevivir como concepto original o la fetichización, no sé si es la palabra correcta, la particular interpretación que le dio el mundo Chicago Boy chileno a ese concepto a posteriori, es la que finalmente va a primar. Porque la subsidiariedad es un concepto que antecede, como sabemos, ¿cierto?, a la dictadura, al neoliberalismo, un concepto que tiene su origen probablemente en la doctrina social de la Iglesia. Probablemente mi amigo Pablo Ortúzar o Daniel Mansur lo defenderían mejor que yo, porque es un concepto que de hecho le pertenece a una cierta tradición social cristiana, ¿cierto?, y que tiene en su fundamento que las sociedades mayores no invadan el terreno de las sociedades menores, ¿cierto? Y en el caso chileno, se interpretó específicamente como en el 19, número 21, que las empresas, que el Estado básicamente no podía desarrollar actividades empresariales, ¿cierto? A pesar de que podía, pero se le exigía un quórum mayor que el ordinario. Y es una buena pregunta si es que su interpretación forzada, quizás, que es esta última, o en su interpretación original, hay espacio para la subsidiariedad en el próximo ordenamiento constitucional. Me parece que en su interpretación fetichizada o extrema, no tiene espacio. Veo poco probable que existan cortapisas al Estado para que establezca proyectos de desarrollo productivo en ciertas áreas estratégicas, y me parece también bastante obvio que pueden ser proyectos de bienestar social. Y aquí me engancho con la discusión de derechos sociales y lo que tú, Juan Carlos, llamaste muy bien este principio como residual, ¿cierto? Porque pareciera que el tema de la empresa misma no va a ser tan dramático. Esa es la impresión que tengo yo. Pero es distinto cuando la pensamos en materia de provisión de derechos sociales, ¿cierto? Y si es que a paso va a competir o no va a competir la farmacia popular, el laboratorio popular, la veterinaria popular, ¿cierto? Con la veterinaria Soto, con la veterinaria Ulloa, con la veterinaria... Y esa es una buena pregunta, ¿cierto? En aquellas áreas
que incluso aquí podríamos decir exceden una mirada más bien minimalista de los derechos sociales, ¿cierto? No minimalista en los sustantivos, sino que en el catálogo, ¿cierto? Que sea seguridad social, salud, vivienda, si además va a ser veterinaria, si además va a ser esto otro, es interesante porque ahí básicamente el Estado compite en todas las áreas, ¿cierto? Con el mundo privado. No estoy ni siquiera haciendo un juicio de valor, estoy reseñando que ese sería el caso en la medida que más expansiva sea la reacción al principio residual. Si me voy a entender. Entonces eso me parece muy interesante. Ahora, respecto al principio original de subsidiariedad, yo creo que es evidente que cualquier sociedad pluralista tiene que mantener una cierta idea de subsidiariedad, aunque no lo diga. Me refiero al sentido de que las personas pueden asociarse y poner colegio, las personas pueden asociarse y poner veterinaria, las personas pueden asociarse y poner una clínica. De hecho, ni siquiera en la versión atriana de los derechos sociales no puede haber provisión privada, ¿cierto? Lo importante es que los privados se sometan al régimen de lo público. Ese, si no me equivoco, es el requisito filosófico-político que establece Fernando y un poco toda la corriente que ha inspirado en Chile, ¿cierto? No es un problema de que no pueda haber provisión privada, sino que es que si la hay, debe someterse al régimen de lo público, o algo en ese sentido. Entonces, mi impresión incluso es que el principio original de subsidiariedad, que básicamente esta idea de que la sociedad mayor no invade el campo de la sociedad menor, se aplica a muchas otras cuestiones que quizás no hemos pensado lo suficiente. Yo fuera un dirigente mapuche, probablemente diría que la subsidiariedad es un principio que favorece la autodeterminación política de las comunidades que tienen un cierto estilo de vida, por ejemplo. Tal cual como existen expresiones de grupos religiosos que le reclaman al Estado el derecho de traspasar su cultura, ¿cierto? Poniendo a sus hijos en un colegio religioso. Uno podría argumentar que hay distintos grupos que pueblan la sociedad civil, ¿cierto? Que reclaman su derecho a una cierta autonomía colectiva. Y aquí es súper interesante porque se mezcla con lo que decía Juan Carlos, respecto de que pareciera que aquí la discusión entre subsidiario y bienestar es individuo contra sociedad, ¿cierto? En un sentido, evidentemente que sí, ¿cierto? Es el individuo versus la sociedad. Pero él después dijo sociedad, comunidad. Y es interesante que en ciertos grupos no es lo mismo. Tú te juntás con la gente del Instituto de Estudios de la Sociedad y para ellos la idea de sociedad civil tiene justamente que ver con que ciertos grupos puedan abstraerse de las normas generales del Estado y establecer un tipo de transmisión cultural propia. Para ellos sería sociedad versus individuo y versus Estado. De hecho, los grupos que más te van a defender la subsidiariedad hoy día, me late, que son los grupos social cristianos, tipo IES. Porque ellos creen que está en juego el principio original y no su tergiversación economicista, por así decirlo. Entonces, es interesante que bajo otra óptica, liberales y conservadores, yo diría que están del lado de los individuos y los grupos, se nos cayó Cristóbal. Estamos teniendo problemas de conexión. ¿Me escuchan o no? Ahí sí. ¿Se escuchan? Ahí sí, Cristóbal. Sí, cuando me llaman pasa eso, debería ponerle algo. Perdón. No, quería decir solamente una última reflexión respecto a lo interesante que es que en el lado sociedad, comunidad, estados, en el fondo es donde se juegan nosotros. Y eso es súper interesante. Es un individuo versus un nosotros. Y ese nosotros adquiere una dimensión integradora, ¿cierto? En cambio, el individuo y el grupo genera una dimensión más fragmentadora. Y una muy buena pregunta en la Constitución, se la hace Peña en su nuevo libro, ¿cómo se llama? El desafío constitucional. Esta idea de que hay que partir por resolver si esto va a ser la definición de las reglas del juego, en un sentido más liberal, y dónde van a estar nuestras autonomías individuales y de grupos, o hasta qué punto tenemos que definir qué comunidad somos todos nosotros juntos. La pregunta por el nosotros, ¿eh? Porque un efecto, no sé si es secundario o perseguido de los derechos sociales, más allá de proveerles a todos dignidad, que es el concepto que Gonzalo correctamente identificó, es también obligar el encuentro.
Y es muy interesante eso. Algo de lo que ha pasado con el proceso de vacunación y con la integración de camas críticas en el sistema de salud, de alguna manera se dan cuenta que hace referencia a eso, a que sin importar tu renta, el principio con el cual se proveyó el acceso a la prestación fue completamente igualitario y universal. Y yo creo, y por eso soy optimista, Juan Carlos y Gonzalo, de que en el proceso constituyente la pregunta por el nosotros, por los espacios que vamos a compartir, sin prejuicio de como en toda sociedad pluralista, liberal, de respetar los derechos también de los grupos, de llevar a cabo sus proyectos particulares, ¿cierto? No a mandar cerrando colegios Opus Dei o masones, ¿se entiende? O sea, vamos a dejar florecer, la diversidad cultural y que se expresa a través de muchas maneras, y también la libre empresa parece que es parte de las maneras en las que se expresa, me parece que va la micro en dirección hacia un estado de bienestar, en el sentido así descrito. Una última cosa se la tengo como pregunta de vuelta. No estoy tan seguro de que la izquierda en el último tiempo en Chile sea más partidaria del subsidio a la oferta que de la demanda. De hecho, me llamó la atención que cuando se criticó al gobierno por entregar cajas, los que pidieron que fuera inyección directa a la cuenta corriente fue la izquierda. Y en la discusión sobre la renta básica universal, yo sé que hay gente de izquierda que le incomoda un poco porque se da cuenta que eso puede significar desfinanciar la oferta pública y transformar todo en voucher. Lo pongo como una provocación nomás por si quieren después seguir en esa línea. Gracias, Andrea. Qué gusto verte. ¿Eh? Tanto tiempo que bueno, hace tiempo que no nos vemos. Ya, yo antes de pasarle la palabra a Mario, quiero hacer dos preguntitas cortitas. La primera para Gonzalo, quiero preguntarte algo muy práctico. Gonzalo, finalmente la Constitución va a entregar los lineamientos, ¿verdad? Los lineamientos respecto al trabajo de los municipios y sus funciones. Yo quiero preguntarte, sobre todo porque estamos con nuestra comunidad de estudiantes, ¿qué parte de la ley orgánica constitucional de las municipalidades crees tú que habría que cambiar, habría que actualizar luego de la redacción de esta nueva constitución para que los municipios pudieran construir, apoyar a la construcción de este nuevo estado de bienestar? No sé si tema de presupuesto, de competencias, funciones. Te lo dejo anotadito, porque en realidad después Mario sigue haciendo las preguntas, y le quiero hacer una pregunta a Cristóbal, sobre todo porque es altamente probable, creo yo, que Cristóbal sea constituyente. Entonces me interesa saber si él cree que es posible crear un nuevo estado de bienestar manteniendo quórum supramayoritarios en temas como todos los que derivan del artículo 19 respecto a educación, salud, que están todos atados por leyes orgánicas constitucionales, y en ese sentido si él apoya o no los mantenimientos de quórum supramayoritarios, y si los apoya, para qué temas los apoya. Entonces, le doy la palabra a Mario para que él también comience a hacer todas las preguntas, pero se las dejo anotadas porque tengo mucho interés en conocer la opinión de ustedes en esos dos puntos. Sí, yo les agradezco a todos por la presencia. Cristóbal ya nos había acompañado en otra oportunidad en un seminario que hicimos de la escuela. Les agradezco mucho por sus presentaciones. Yo me quiero sumar un poco a la pregunta de Andrea en el sentido de que, además de los quórums supramayoritarios, ¿qué tipo de instituciones ustedes creen que se deberían consagrar dentro de la Constitución para poder asegurar un estado de bienestar? En el entendido que el estado de bienestar no solamente tiene una parte desde el punto de vista de los derechos, que probablemente es la que genere ciertos desacuerdos, pero también tiene otra parte desde el punto de vista de la carga impositiva y de los deberes que van a implicar para los ciudadanos. ¿Cómo creen ustedes que se logran acuerdos en función no solamente de los derechos, que ya es complejo, sino que también en el sentido de los deberes? Entonces, si pueden responder estas dos preguntas en conjunto, y luego nos vamos a ir a algunas cosas más específicas que están puestas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Voy a tratar de englobar un poco en honor al tiempo también las preguntas que están puestas ahí. De hecho, miren, lo voy a unir a una pregunta que pone un espectador anónimo que habla sobre cómo se pueden catalogar o jerarquizar los derechos que se deberían garantizar en una constitución. ¿Qué tiene que ir primero? ¿Qué tiene que ir después? Y eso, si lo pueden tratar de relacionar con esto del espacio de negociación de derechos y deberes. Eso. Muchas gracias. ¿En el mismo orden, me imagino, que partimos? Sí, en el mismo orden. Bueno, muy estimulantes las presentaciones y lo que se ha planteado por Gonzalo y por Cristóbal, ¿no? Y probablemente las preguntas planteadas también por la audiencia
van en la misma línea de abrir un debate, pero no sé si yo o alguien pueda dar una respuesta tan, tan tajante, ¿no? Respecto, creo que las dos preguntas planteadas por Mario van en la línea de qué define o cómo se define qué es primero y qué es después, o qué derecho es más importante que otro, ¿no? Y yo creo que esa pregunta no tiene una sola respuesta, ¿no? Incluso en el derecho más fundamental, que es el derecho a la vida, el Estado, en distintas acepciones y en distintos contextos socioculturales, plantea limitaciones a ese derecho. A través del ejercicio del poder del mismo Estado, ¿no? Como también de estamos aprobando, o sea, aprobando, está en trámite la ley de eutanasia hoy en día en el Congreso, que es justamente la capacidad que tienen los propios individuos de poner fin a ese derecho a la vida de acuerdo a su propia concepción y noción, ¿no? Y el Estado hasta ahora se ha más bien mostrado contrario a esa posibilidad. Pero por otro lado, en la línea de la pregunta del disenso, ¿no? ¿Cómo personas que requieren un buen morir no son capaces de autodeterminar eso para sí mismas, ¿no? Y yo creo que la colusión de eso, ese tipo de derechos fundamentales, por dar solo un ejemplo, que podríamos estar aquí toda la noche dando ejemplos complejos de esas colusiones, ¿no? De ese choque, de esa fricción. No hay una sola respuesta, en ese sentido creo que tiene que ver con cómo es persuasivo Cristóbal respecto de su debate respecto a sociedad, comunidad, individuo, ¿no? Yo no sé ni qué decir, claro. ni qué concepto utilizar, pero creo que ahí lo fundamental es construir una idea de unos otros en la cual todos nos podamos de alguna manera sentirnos incluidos de alguna forma. Sin dejar de desplegar también una cierta capacidad individual de diferenciación, distinción, autodeterminación, etcétera, ¿no? Ahora, la salida concreta de ese proceso tiene que ver con justamente a lo que Cristóbal está postulando, esta convención constituyente que nos va a permitir poner en discusión todos esos elementos. Lo que de alguna manera en la práctica sucede hoy en día, desde mi punto de vista, es que sí hay unos derechos por sobre otros, ¿no? Entonces, el derecho al libre emprendimiento, el derecho a la propiedad privada, y otra pregunta que vi que se hacía en el chat, está de alguna manera en una jerarquía mayor que, por ejemplo, los derechos sociales, ¿no? Derechos como educación, salud, incluso estas categorizaciones de tercera, cuarta generación, ¿no? Medio ambiente libre de contaminación, derecho al uso de la ciudad, etcétera, ¿no? La salida definitiva va a tener que ser un consenso y un diálogo, y la naturaleza de ese fruto de esa conversación, la verdad es que no me atrevo a pronunciarme, ¿no? Pero hay ejemplos para todo, ejemplos de sociedades altamente diferenciadas que en momentos bien específicos esa diferenciación tiene un límite, ¿no? Y sociedades donde con un estado de bienestar todavía bastante robusto, bastante potente, que por otro lado permiten mecanismos de diferenciación y de autodeterminación también bastante, bastante desplegados. Para cerrar por lo menos esta parte desde mi participación, yo diría que en lo fundamental el tema del poder y la desigualdad es lo que tiene que de alguna manera ser puesto al centro de la discusión respecto al ejercicio de derecho, porque creo que yo, en mi interpretación, ¿no? El estallido de lo que habla es que hay un déficit de ser capaz de más bien de autodeterminar cada uno, cada una, en un contexto de mucha desigualdad y problemas serios de cohesión y de integración social. ¿Se escucha bien? Sí. Estaba. Sí, bueno, partiendo por la pregunta de Andrea, digamos, nosotros tenemos la ley, evidentemente, orgánica de municipalidad, y dicha ley,
su pilar fundamental, ¿no es cierto?, es que obliga a los municipios a velar por el bienestar de los vecinos y de las vecinas. Si las municipalidades compiten con los privados o no, es una mirada válida, obviamente, digamos. Pero en lo central, el foco debe estar precisamente en garantizar en la acción los derechos sociales. Y ahí, claro, yo doy este debate y lo puse recién en relación a las miradas de iniciativas populares, pero en definitiva lo que se está haciendo es que y ha tenido además mucha valoración de parte de la ciudadanía, independiente, ojo, de la ideología. Las iniciativas populares no solamente la han implementado alcaldes de sectores más de izquierda progresistas, también alcaldes y alcaldesas de sectores más conservadores, que en definitiva es una mirada de construcción del Estado. Y aquí creo yo que debemos dar el gran salto, que sin duda se manosea mucho el término, pero en esta constitución debe quedar plasmado el hecho de que transformemos a los municipios, somos meros administradores de recursos, porque no somos más que eso, en gobiernos locales. Porque cuando uno ve economías de bienestar en Europa, cuando uno ve los modelos de cómo se distribuye el Estado, vemos que efectivamente los ayuntamientos, los municipios, tienen un poder mucho mayor incluso que los gobiernos regionales o incluso, digamos, las miradas gubernamentales nacionales. O sea, en Chile el 70% del presupuesto de la nación lo administra un Estado que es burocrático, y yo creo que sí que hay que modernizar. Yo creo que eso no se ha conversado en estos últimos meses. Yo creo que el Estado debe generar medidas de modernización, no solamente a través del uso de la tecnología, sino también en cómo se distribuye el mismo poder y cómo se trabaja dentro del Estado. El 12% administramos los municipios, 18%, y cerca del 10-12% de los gobiernos regionales. Entonces, nos damos cuenta que, claro, al invertir la pirámide y entregar más recursos a los municipios, acompañado obviamente de más normas de transparencia, de mayores fiscalizaciones, hemos visto reportajes escandalosos, pagos de horas extras, situaciones de corrupción, que naturalmente pueden, a través de la normativa, mejorarse. Pero aquí la gran pregunta es cuánto poder está dispuesto a entregar precisamente el Estado para otorgarle a los municipios mayores atribuciones y mayores recursos. Porque los municipios somos la puerta entre el Estado. La gente, cuando tiene un problema, no le va a preguntar al ministro, no le va a preguntar al presidente, no llega a la casa del Seremi, llega a la municipalidad, llega donde su concejal, canaliza su dificultad a través de las organizaciones sociales, que gran valor han retomado y debieran tener cierto también espacio importante dentro de la dinámica del Estado. Por lo tanto, esa es la gran pregunta. Más allá de cuál es la ley puntual o el artículo puntual dentro de una ley, yo creo que la mirada debe ser absolutamente distinta. Los municipios, pudiésemos crear empresas donde, ojo, pudiésemos incidir en algunos espacios donde el mercado también ha abandonado a la gente. Cuando las farmacias populares se instalan en una comuna donde no hay farmacia, porque para el mercado no es atractivo hacer una farmacia, convengamos, es una realidad, hay vecinos de comunas rurales donde no tienen farmacia y tienen que dirigirse 2 horas viajando en un bus rural para poder comprar un medicamento. Quiere decir que los municipios están haciendo una pega que el Estado tampoco está haciendo. Y ahí, creo yo, debemos generar ciertas políticas de fortalecimiento en áreas como la salud, como la vivienda, como la educación y, naturalmente, como la protección del medio ambiente. ¿Por qué no hablar también de soberanía alimentaria? Hemos visto esta crisis sanitaria debe ser también una oportunidad para poder pensar, digamos, también qué es lo que viene de aquí para adelante. Porque cuando vemos crisis alimentarias donde vecinos y vecinas no tienen que comer, resurgen las ollas comunes, ¿no es cierto?, tan reconocidas en la década del 80, y vemos además que la solidaridad del pueblo, de la misma gente, se torna día a día, digamos, en pos del bienestar de los vecinos, es porque algo está fallando en el Estado. Y yo siento que estos debates, y a quienes nos están siguiendo, debemos poner muchas veces el sentido común, probablemente por sobre los propios tanto intereses particulares, como también nuestras propias ideologías. Y aquí, bien dijo, no sé si el profesor Ruiz o Cristóbal, tenemos que superar precisamente esto, contemplar también dentro del proceso constituyente la mirada del disenso. Eso también va a permitir construir una constitución mucho más amplia y que no estemos cuestionándola en 10 años más si es la constitución que queríamos o no. Y creo yo que en base a esa mirada podemos evidentemente construir un país más justo.
Concluyo solamente diciendo que la experiencia, además, como alcalde durante estos 4 años en la comuna de Macul, te entrega una mirada distinta de lo que es, evidentemente, el quehacer de la mirada gubernamental, del quehacer de la mirada de los municipios. Y urge una reforma a las municipalidades en el ámbito de recursos. Existe una inequidad territorial que es brutal, y claramente creo yo, y con esto concluyo, debe estar expresado también eso, no solamente a través de leyes ordinarias, sino también garantizado en la nueva constitución, que los municipios nos convirtamos de una vez por todas en gobiernos locales. ¿No? Nunca sí. Sé si me estoy al aire o mejor me caí. Yo sobre quórum voy a ser un poco más provocador. Yo sobre quórum, Andrea, creo que si es que, primero te agradezco por confiar en que voy a llegar a la convención, pero me parece que si es que los 155 hombres y mujeres son capaces de parir un acuerdo en cualquier materia que requiera 2/3, veo humanamente poco razonable que después ellos exijan menos al legislador ordinario para cambiar. O sea, así de simple. Entonces, me parece que la fuerza natural de ese incentivo hace que dejemos pocas cosas por 2/3 y el resto todo es cancha. Olvidémonos de los 4/7, 3/5, olvidémonos de las leyes orgánicas, porque después viene la parte interesante desde el punto de vista administrativo, que es juntar el nuevo ordenamiento constitucional con las nuevas leyes que se van a hacer en cada una de estas cuestiones, ¿cierto? Ese es el trabajo que abre las disposiciones transitorias, ¿cierto? Pero respecto del texto mismo constitucional, que establece, por ejemplo, los principios en materia de salud, educación, etcétera, me parece que van a quedar con 2/3. 2/3 es lo que costó armarlo, con 2/3 que queden, y el resto a pura ley ordinaria o mayoría absoluta. Nada de más quórum, simplifiquemos el asunto. Respecto de la priorización, creo que era una pregunta al respecto, ¿cierto? Me parece interesante distinguir, por una cuestión meramente conceptual, pero que tiene una dimensión normativa, tal como la mencionó Juan Carlos hace un rato, cuando habló de libertad expositiva. En el constitucionalismo liberal clásico, ¿cierto? Son las libertades negativas, que hoy día están en el artículo 19, las que son fundamentales. Los desplazamientos, debido proceso, asociación, expresión, culto, propiedad, etc. ¿Cierto? Esas parecen ser las libertades básicas negativas. Pero me parece que hoy día, más allá de establecer esas libertades individuales como una especie de limitación del poder soberano, ¿cierto? Una limitación del individuo frente a la voluntad popular, para que no arrase con ese coto individual sagrado, ¿cierto? Está también, yo creo que, y de hecho parte de lo que hemos conversado, es esto mismo, pero en otro idioma nomás. De hecho, en mi primer programa, en el primer borrador de mi programa, creo que todavía está así, Andrea, yo no hablo de derechos sociales, hablo de libertad como capacidad. Pero en el fondo me estoy refiriendo a lo mismo, solo que en un lenguaje probablemente más nussbauiano, de Zen o de Anderson, que es básicamente la idea de que las personas no solamente tengan la garantía de no intervención del Estado, sino que la sociedad les provea las capacidades para que esas personas decidan qué vida quieren vivir y no solamente tengan que vivir la que les tocó, ¿cierto? Y prácticamente todos los que hemos mencionado aquí por derechos sociales, educación, vivienda, seguridad social, infraestructura, hábitat y otro tipo de recursos básicos, no solo naturales, puede ser otro como el internet, que día mañana, si le está pidiendo a todo el mundo que tenga clave única y que no vaya a hacer cola, ¿por qué no? Eso pasa a ser parte de los funcionamientos básicos para que nos tratemos como iguales. Entonces, me parece que desde el punto de vista normativo, libertades negativas y libertades positivas, por así decirlo, va a tener que incluir la próxima constitución. Hay una pregunta interesante ahí respecto de si las positivas, estos derechos sociales, ¿cierto?, se otorgan con criterios más suficientaristas, con criterios más de polarización o con criterios más de universalidad, ¿cierto? Esa es una buena pregunta. A mí me interesa lo que está descubriendo Lavín en el último tiempo, que él es de los que está desafiando el consenso ideológico en la derecha respecto a la focalización. Y hay un gráfico que se lo recomiendo a Juan Carlos para la próxima exposición que haga, para que lo meta justo después, que está muy bueno, que está justo después de que mostráis la bajada de la pobreza, que es notable, ¿cierto? Hay uno que también es muy interesante, que muestra el ingreso en Chile entre los 10 deciles, y en el último se dispara. Pero los otros 9, básicamente, que va bien parejito.
Entonces la BIM mira ese mapa y dice, bueno, ¿de qué focalización me estoy hablando? O sea, que el fondo lo único que van a sufrir la universalidad es el decir más rico, pero en el fondo ya es muy difícil. En una sociedad donde la familia, una 300, otra 400 y otra 600, hacer un problema de focalización. Y eso ha quedado de manifiesto en la pandemia. Y respecto a la última pregunta sobre los recursos, obviamente como este es un foro sobre estado de subsidiariedad o bienestar, nadie está muy preocupado de cómo diablos lo vamos a financiar. Así que, pero no deja de ser una pregunta tremendamente relevante, ¿cierto? Una sociedad que no crece, de hecho, Juan Carlos mostraba el momento en el cual se genera esta como trilogía mágica entre prosperidad capitalista, paz social y estabilidad política, y todos fueron acompañados de procesos de amplio crecimiento, ¿cierto? Y en Chile probablemente también tuvo que ver con eso, la expansión de la capacidad del Estado. Y hablando de capacidad del Estado, fíjate que yo estoy de acuerdo con Gonzalo de que la pandemia ha dejado de manifiesto, desnudas, como se dice, muchas falencias del Estado chileno y de cómo el gobierno actuó. Pero no sé cuántos más gobiernos del mundo realmente estaban preparados. ¿Cuántos han actuado realmente mejor? No estoy diciendo aquí que por eso tengamos que, como es el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Claro, pero lo que voy aquí es que desde el punto de vista de poder cachar cómo se viene la mano, hemos estado todos más o menos a ciegas, todos más o menos atentos. Si me dan el ejemplo, Nueva Zelanda no vale, entonces lo hacen todo bien, es una isla en el medio de la nada, pero comparémonos con los otros países en Europa o en otras partes del mundo, ha sido en general un desastre. Y en Chile, a pesar de todo, la capacidad del Estado no es tan mala como en la región. O sea, Chile es el país que a veces hay papers sobre cuando las Fuerzas Armadas o los carabineros, no sé quiénes fueron, pudieron rescatar los perros en Chaitén. O sea, después de evacuar a las personas ordenadamente que se fueran, como dice mi amigo Juan Pablo Luna, en Chile hasta la corrupción es con boleta. Y vuelvo al proceso de vacunación y a lo bien que ha funcionado. O sea, nuestra capacidad institucional obviamente palidece frente a Europa del Este o a otras tradiciones, ¿cierto? Legales, institucionales. Pero tenemos una capacidad del Estado que no es tan mala dentro del contexto en el que estamos. Entonces es interesante ver cómo modernizamos el Estado, es clave lo que dice Gonzalo, que las decisiones se tomen lo más cerca de las personas a quienes afecten, y ese yo creo, Gonzalo, que es otro consenso tácito de este proceso. No conozco ningún manifiesto, ni desde Horizontal hasta Nodo 21, que no diga que quiere avanzar hacia grados más importantes de descentralización y autogobiernos locales. Así que ahí la pregunta va a ser, ¿cuánto grado de innovación institucional tenemos? Pero como la orientación normativa, yo creo que ya está bastante compartida. Eso, Andrea. Gracias. Bien, vamos a hacer dos rondas de preguntas adicionales. Una pregunta que está puesta en el chat, que además fue de las primeras que entró, y luego lo que espero es que ustedes la respondan, y luego vamos a hacer una ronda final, porque entraron hartas preguntas, ustedes tienen acceso en la parte de preguntas y respuestas, y también las que están puestas en el chat. Y en esa última ronda final les voy a dar el espacio para que ustedes respondan, en el fondo, la que quieran. Hay interpelaciones directas a alguno de ustedes, hay preguntas directas para alguno de ustedes, y que tratan de temas distintos, son desde la soberanía en adelante. Entonces, les voy a dar en esta segunda parte el espacio para que puedan responder cualquiera de esas. Les pido que por mientras vayan seleccionando la que más les interese. Pero por ahora, en esta ronda, la pregunta que me interesa que respondan es esta de Danay Vázquez, que pregunta sobre miradas respecto al desarrollo económico, sustentabilidad, desarrollo social, carga impositiva, protección del medio ambiente y el tema de las zonas de sacrificio. Pueden responder una o todas las que aparecen ahí. ¿Cómo eso se solucionaría con un estado subsidiario, un estado de bienestar? Eso, en el mismo orden de nuevo, y recuerden, vayan revisando las preguntas para luego hacer una ronda final. Gracias. ¿Qué es esencialmente una zona de sacrificio? Es un espacio territorial y una comunidad donde el Estado funciona de forma inconexa, no sistemática, no congruente, no continua, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que muchos de los elementos que tienen que ver con la protección de derechos como salud, educación, medio ambiente,
seguridad, etcétera, están revocados de alguna manera parcial o completamente, ¿no? En ese plano, creo que, como alguien planteaba en uno de los comentarios del chat, la discusión creo que no es entre el polo de lo subsidiario y el bienestar puro o completo, sino qué grados, ¿no? En qué medidas. Y el problema que tenemos en Chile es que, desde mi punto de vista, en Latinoamérica en general y en Chile en particular, es que hay grados de desigualdad o de asimetría en el ejercicio del poder, como ustedes quieran mirarlo, entenderlo, económico, cultural, político, social, muy grandes, ¿no? Entonces, sin duda que pensar la zona de sacrificio es pensar una redistribución del poder que, por un lado, le interpele al Estado a establecer mínimos básicos para todas las comunidades, todos los individuos, ¿no? Y por otro lado, capacidad de esos individuos y comunidades de poder hacer exigible esas demandas y esos derechos. Eso no implica la judicialización, meter todo a una juguera jurídica, ¿no? Meterlo todo a tribunales, sino que establecer mecanismos claros en que estos derechos pueden ser exigidos. Y creo que lo que permite de alguna manera establecer una mejor gestión del punto de vista del Estado y del punto de vista también no solo de la gestión, sino que normativo, es el acuerdo en algunos pisos mínimos. Lo que yo planteaba para el Estado de Bienestar Europeo después de la posguerra, ¿no? Un proceso civilizatorio con unos pisos mínimos que estemos todos de acuerdo. Que los niños y las niñas no se enfermen de plomo cuando estén en su casa o cuando van al colegio, por ejemplo. Esta pregunta, porque aborda varias materias, digamos, desarrollo económico, sustentabilidad ambiental, el desarrollo social, que puede ser evidentemente un todo, la sustentabilidad ambiental, como decía recién, habla de mayor carga impositiva. Deteniéndome evidentemente en lo que son las zonas de sacrificio, claro, cuando tenemos un Estado que pone la propiedad privada por sobre el bienestar común de las personas, pueden surgir este tipo de situaciones muy complejas. Bien lo decía Juan Carlos, son zonas en donde hoy día tenemos grupos de pobladores condenado a vivir en un espacio contaminado, en donde al final termina radicado en la justicia, digamos, de alguna manera los resultados de las tremendas cantidades de juicios que se realizan producto de la empresa que contaminó dicha zona. No está, insisto, en ese caso la soberanía de la gente, está nuevamente en las instituciones, nuevamente creo yo que ahí el Estado falla. Cuando nosotros garantizamos a través de la Constitución a la gente a poder vivir en un espacio libre de contaminación, es que no pueden existir zonas de sacrificio. Y eso debe estar de alguna manera respaldado y, insisto, garantizado. Hay una mirada también importante en lo que se está dando, que tiene que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver con la vapuleada clase media. Al final esta clase media no es tal, es una clase que en definitiva recibe ingresos y los termina gastando porque vive en el día a día con la famosa bicicleta y genera riqueza a un grupo hoy día de empresarios y empresarias que son un porcentaje muy pequeño del país, que lógicamente han sido los únicos que han incluso duplicado sus ganancias, que además son quienes llegan a los acuerdos para definir políticas de expansión de su empresa, generan monopolio, tienen todo para poder evidentemente administrar la riqueza. Y creo yo que ahí sí es necesaria una mirada, una mayor carga impositiva. Hoy día la CEPAL lo acaba de decir, no solamente una mayor carga impositiva a los ingresos, sino también a la riqueza. Y que sea permanente, porque para financiar políticas sociales, de desarrollo social, es necesario que el Estado tenga más recursos. Pero insisto, también es relevante que cuando tenemos un Estado que eventualmente malgasta recursos, y aquí los municipios también tenemos mucho que decir al respecto, naturalmente quienes
a quienes se les cobran más impuestos también existe cierta reticencia de pagarlo. Porque si tenemos un Estado que no es eficiente, y yo estoy pagando mis impuestos desde un ámbito personal, lógicamente existe, puede existir esa molestia. Porque si viéramos que efectivamente a través de estos impuestos se puedan garantizar derechos que en definitiva garanticen una paz social para que los empresarios puedan invertir con cierta tranquilidad, donde se garantice también salarios, porque en definitiva los sueldos tienen que ver con la capacidad, aquí a lo mejor alguno de estos de los economistas me puede objetar, pero en definitiva es la capacidad de generar riqueza, en donde el empleador se queda con parte evidentemente de lo que tú pudieras percibir y a ti te pagan menor cantidad por un trabajo que tú desarrollaste. Un gran debate, por ejemplo, que se va a dar, y no me cabe la menor duda, en los próximos años, por ejemplo, sobre el trabajo en el hogar de las dueñas de casa. ¿Por qué el Estado no puede garantizar un salario a las dueñas de casa que cuidan a sus hijos, mientras, o a los dueños de casa, para no tener una mirada, evidentemente, tener una mirada de género, que cuidan a los hijos, que están hoy día, sobre todo en tiempo de pandemia, y que compañero, compañera o esposo está desarrollando una labor fuera del hogar? Entonces, creo yo que debemos tener una mirada para avanzar este estado de bienestar en donde se garanticen 4 o 5 derechos que son fundamentales para el desarrollo de las personas. Alguien me preguntó por ahí sobre la dignidad, que eso es un derecho humano, garantizar estos derechos humanos. Y por otro lado, que también construyamos un país más solidario, no más caritativo. Hoy día sentimos que cada vez que vamos a pedirle plata a los grandes empresarios, porque ojo, el impuesto que se está discutiendo hoy día no es un impuesto a las empresas, es un impuesto a la riqueza de los que sacan las utilidades de las empresas. Por lo tanto, si financiamos precisamente políticas sociales que vayan a generar estabilidad, que vayan a generar garantías de derechos, pero además también, que insisto, entregue paz social a un país que hoy día está convulsionado, creo yo que nos va a hacer bien a todos. Y eso es lo que debe garantizar la Constitución. Así que esperemos, obviamente, que esto avance en esa línea, tal como lo estoy viendo en este foro. Yo creo que hay un concepto, por lo menos que a mí me gusta harto, lo promuevo para que sea parte de la columna vertebral, podríamos llamarlo así, de la nueva Constitución, así como probablemente el enfoque de género o la distribución del poder no son un artículo, son ideas que están, por así decirlo, como se dice, informando el espíritu de todo el articulado, ¿cierto? Me gusta el concepto de justicia intergeneracional, porque creo que tiene la versatilidad de aplicarse a muchos de los temas que salieron mencionados en la pregunta, sobre todo los que tienen que ver con sostenibilidad ambiental y social, ¿cierto? Pero también puede aplicarse a seguridad social, la idea de justicia intergeneracional, tanto con los que se están retirando de la vida laboral, como también aquellos que van a empezar y también hay que preocuparse de cuál va a ser su carga, como respecto al endeudamiento público. Creo que también es importante no dejarle a nuestros hijos un país quebrado. Tiene que haber una cierta sustentabilidad en el manejo de las cuentas públicas. Y por decirlo de una manera que yo creo que engloba todos estos temas, es que la variable futuro se incorpore en las decisiones presentes. Tenemos, como Homo sapiens que somos, un sesgo presentista, ¿cierto? Estamos pensando generalmente al día. Hay otros países que han tenido la capacidad de pensar a veces, de hecho acuerdos políticos amplios a un cierto modelo de desarrollo que durará lo que tiene que durar, pensando en el caso de Finlandia probablemente. Y en algunos de esos países existen institucionalidades que están permanentemente diciéndole a los que toman las decisiones hoy que pongan un ojo en cuál va a ser el impacto de esto en 30, 40, 50, lo que viene. Entonces me parecería interesante explorar de qué manera un principio de justicia intergeneracional, así expresado, incorporar la variable futuro en las decisiones presentes, puede tener un correlato institucional que vele por la sustentabilidad tanto en la dimensión medioambiental, como en la dimensión social, como en la dimensión financiera, etc. Pues eso me parecería que sería una manera coherente de enfrentarlo, más allá de las cuestiones que probablemente también van a ser
no para todo el mundo son obvias, pero a mí me parece que tienen bastante fuerza, que son las ideas de los derechos de la naturaleza, de los propios animales, como seres sintientes. Todo eso va a estar de alguna manera incorporado, pero como buen liberal no creo que tenga que ser una visión de una sola metafísica, no tiene que ser solamente biocéntrica. Antropocéntricos y biocéntricos tienen que sentir que su constitución que es de los dos, ¿cierto? Porque creo que tiene que ser un mínimo común denominador de la diversidad ideológica del país. Pero creo que en este concepto de justicia intergeneracional ambos coinciden. Quizás por distintas razones y por distintas sensibilidades, creo que podemos coincidir en un principio de esas características. Bien, muchas gracias. Y como les indiqué en esta última sección, lo que vamos a hacer es darles el micrófono abierto. Hay varias preguntas sobre distintos temas: impuesto a los ricos, eliminación de la desigualdad, renta básica. Hay incluso algunas preguntas más. Tenemos que leerlas, ¿no? Leerlas y ahí elegimos. Claro, leerlas, elijan alguna, pueden ser más de una, hay algunas que están relacionadas. Daniel Reyes, por ejemplo, que escribió varias preguntas sobre distintos temas. Hay interpretaciones personales para cada una, hay algunas que están dirigidas. Ahí les dejo en su libertad de elegir la pregunta que quieran o las preguntas que quieran y de poder responderlas ya para ir cerrando. Y también me sumo de nuevo a los agradecimientos por la participación de ustedes, por la muy activa participación de las preguntas y respuestas que se generaron en el chat y en el mecanismo interno que tenemos, que realmente se agradece la participación y la presencia de todos los que estuvieron acá. Entonces, les dejo este espacio para que puedan responder alguna o más de alguna de las preguntas que están ahí planteadas. Asumo que seguimos en el orden ya desplegado, ¿no? Bueno, quiero partir diciendo que agradezco mucho la invitación a este espacio de conversación. Creo que es muy necesario, muy útil el poder reconocernos en este diálogo para desde la diferencia construir, ¿no? Un nosotros que nos integre a todos y a todas. Yo creo que es posible hacerlo. Y el estar acá yo creo que representa ese anhelo, ¿no? Creo que hay una pregunta particularmente interesante que está, no porque sea la última, ¿no? O la que estoy yo viendo al final, pero que habla de cómo eliminar la desigualdad, por qué mecanismo, ¿no? Es una pregunta compleja porque, en último término, yo no aspiro a eliminar completamente la desigualdad, ¿no? En un plano somos todos libres e iguales en derechos, ¿no? Pero en otro plano somos todos somos todos profundamente distintos. Y creo que detrás de esa pregunta está ligeramente la respuesta desde el punto de vista de cómo aseguramos que haya un nosotros que nos reciba a todos y a todas y a la vez nos permita desplegarnos y a todos y a todas, ¿no? La propuesta de Cristóbal me parece interesante que la Comisión Brundtland sea tan fructífera 50 años después de haber funcionado, ¿no? Eso se llama rendimiento social de una idea. Y en ese plano creo que la desigualdad no debe garantizarse su eliminación, sino que debemos trabajar en parámetros que sean tolerables para que nos podamos sentir acogidos en nosotros conjuntos, pero a la vez sentirnos representados en quienes somos individualmente o comunitariamente, ¿no? Entendiendo estos cuerpos intermedios que ya de Durkheim para adelante, estos cuerpos intermedios del Estado, ¿no? Y en ese plano, entonces, yo no plantearía que hay una forma de eliminar la desigualdad, sino como reducirla a parámetros tolerables, y tienen que ver con nuestra historia como país, con un extractivismo minero y agrícola, forestal, muy complejo, que hay que transformar, que hay que detener, ¿no? Esa es una desigualdad no tolerable, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante recoger que detrás finalmente de este modo, de lo que nos pongamos a conversar, hay un cierto modelo de desarrollo sobre el cual también tenemos que ponernos de acuerdo. Hacia dónde, la pregunta por el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde queremos también caminar?
Y yo creo que no queremos caminar hacia un relave minero o hacia un monocultivo forestal o agrícola, ¿no? Y eso yo creo que es un inicio de permitir un parámetro más acordable, más conjunto de manifestación de las distintas diferencias que tenemos, ¿no? Cultura, religiosa, política, de identidad, cualquiera que ésta sea, etc. Y en ese plano, claro, si la renta básica, el salario, qué estructura de impuestos, yo creo que ahí el salario debiera jugar un rol menor, y el Estado en su conjunto, las comunidades y el Estado en su conjunto como depositario soberano de todos y de todas, ¿no? Del poder de todos y de todas, debiera proveer de otros bienes comunes, culturales, de infraestructura, medioambientales, que de alguna manera permitan que no sea tan importante cuánto gano, sino que tengo una ciudad que me permite desplegarme, ser libre, desarrollarme, que tengo una comunidad que me permite desplegarme, ser libre, desarrollarme, ¿no? Y en eso, la historia reciente nos tiene que enseñar que tenemos que avanzar hacia ese lugar, o hacia esos lugares. A redistribuir el poder. Muchas gracias. Bueno, me sumo obviamente a las palabras de Juan Carlos. Es tremendamente destacable además que a estos espacios se convoquen a los alcaldes y alcaldesas, me imagino, estos espacios de debate. Esto también se conversa entre los alcaldes cuando a uno le invitan a un foro, eso es un dato rosa, digamos. Tenemos unos WhatsApp ahí entre todos. Pero esta es la mejor evidencia que creo yo los alcaldes estamos jugando un rol político dentro del Estado, que antiguamente no se veía, por lo menos que yo recuerde, digamos, el rol de los alcaldes y la alcaldesa ha aumentado muchísimo. Más allá de las ideas extravagantes que pueden tener Lavín o las ideas populares que puede tener el alcalde Jau, más allá, digamos, de los pueblos, creo yo que se está cambiando esta relación, digamos, en el Estado centralizado. Por lo tanto, reitero mi agradecimiento a esta invitación y obviamente a aprender, a escuchar, a conocer también otras miradas sobre un debate que vamos a tener que dar en todas las esferas, en esferas comunitarias, esferas políticas, legislativas, etc. Hay dos preguntas que me llamaron la atención. No sé si tendré la respuesta para cada una de ellas, porque son bastante complejas en el fondo. Y una de ellas es la que escribió Fabián, que precisamente cuál es el espacio en este proceso que se le otorga el disenso. Y yo creo que acá debemos ser extremadamente generosos y generosas para que lo que vayamos a construir contemple el consenso y el disenso. Las grandes crisis políticas y sociales que incluso se ven permanentemente en la región se dan precisamente porque no existe ese espacio. Chile, su democracia es valorada en el mundo por gestos tan simbólicos como que cuando hay un cambio de mando va el presidente a entregar la banda presidencial. En muchos países eso no se ve, digamos. Por lo tanto, creo yo que la democracia chilena tiene imperfecciones, qué duda cabe, pero creo yo que este proceso constituyente nos va a permitir precisamente superar quizás ciertos rastros que ha dejado, obviamente, estas grandes diferencias que se han manifestado en estos últimos 2 años, y nos va a permitir construir precisamente con el disenso. Yo creo que aquí hay que ser, insisto, generoso, extremadamente generoso. Y Cristóbal, si te toca estar en esa convención, evidentemente es tremendamente relevante que no se pierda el nexo con los ciudadanos y ciudadanas. Incluso dentro de nuestras propuestas municipales para el próximo periodo está que en la comuna de Macul la gente siempre dice, oye, te vi para las elecciones y de ahí no te vi nunca más, digamos. O sea, bueno, los alcaldes no están así porque estamos permanentemente en terreno. Pero pasa con los parlamentarios, pasa con los senadores. Esperemos que no pase con los constituyentes, porque efectivamente tiene que haber un espacio, ojalá dentro del reglamento, en donde los constituyentes puedan estar en terreno. Nosotros, como institucionalidad de Macul, vamos a abrir ese espacio a través de cabildos, conversatorios, llámenlo como quieran, para que precisamente el disenso, para que precisamente todas las visiones de sociedad puedan estar
expresada en un espacio democrático para que efectivamente los constituyentes puedan llevar también esa idea a la construcción de la nueva constitución. Y la última pregunta es cierta, la desigualdad. No puedo no referirme a ello, porque no solamente es un tema de desigualdad en cuanto a las personas, a lo mejor hay que hablar de equidad, en un concepto, digamos, cómo pensemos el Estado. Pero esto también tiene que ver, no solamente una desigualdad desde la mirada del modelo económico, sino también tiene que ver con la desigualdad desde una mirada territorial. Yo siempre doy el ejemplo, un ciudadano, un vecino de la comuna de Las Condes, una hermosa comuna por lo demás, el per cápita para el Estado es de 1.300.000 pesos. Un vecino de la comuna de Macul, el per cápita para el Estado es de 220.000 pesos. Y un vecino de la comuna de La Pintana, el per cápita para el Estado son 170.000 pesos. Números más, números menos, variarán algunos factores en los presupuestos municipales. Hoy día tenemos presupuestos municipales evidentemente a la baja, pero es brutal. Es brutal que para el Estado de Chile un ciudadano valga 7 veces más por el hecho de vivir en una comuna que además tiene el doble de carabineros. No quiero entrar en ese debate, pero claramente también entendemos que dentro del proceso constituyente hoy día las instituciones están también para cuidar la riqueza. Nosotros tenemos 120.000 habitantes, Las Condes tendrá cerca de 320.000 habitantes, pero tiene 5 veces más carabineros que Macul. Y claramente ahí hay una desigualdad desde todo punto de vista. Yo creo que hoy día, y con esto concluyo, el proceso constituyente tiene una oportunidad para poner estos temas en el debate, tiene una oportunidad para trabajar precisamente poniendo estos temas para ver cuál es el país que vamos a construir. Y yo creo que todos, desde una mirada más conservadora o más progresista, como es mi caso, debemos ser lo suficientemente generosos y generosas para pensar el país que le vamos a dejar a nuestros niños. Porque probablemente el país que va a generar la constitución actual, nosotros no lo vamos a vivir, pero sí lo van a vivir nuestros niños y niñas, y van a agradecer, evidentemente, que si logramos generar los consensos contemplando el disenso, vamos a tener un país mucho mejor que el que tenemos hoy día. ¿Me escuchan? Bueno, también me despido entonces al comienzo. Gracias por la invitación. Un gusto, no había tenido el placer de conocer ni a Juan Carlos ni a Gonzalo, así que también muy honrado. Gracias a la Universidad de Talca, Mario y Andrea por la invitación. Me voy a quedar con una pregunta más teórica y una más práctica, que la práctica también tiene algo de teórico. Pero la teórica, alguien me preguntó por cuánto de Rawls y de otra persona que no me acuerdo más tiene que tener la constitución. Para los que no saben, Rawls es el santo patrono del liberalismo igualitario, que al cual yo adscribo. Entonces, no, pero me parece que una buena excusa para responder una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué significa ser liberal en la constituyente, ¿cierto? O de cara a esta discusión. Porque siendo un concepto tan disputado, de contornos tan imprecisos a veces, y con una familia muy extendida, con algunos primos en la derecha, otros en la izquierda, me parece que es una pregunta justa, ¿cierto? ¿Qué diablo significa ser liberal en la convención? Y a propósito de Rawls, lo voy a responder diciendo que hay dos dimensiones en las cuales yo entiendo las ideas liberales actuando en una discusión como esta. La primera, llamémosle sustantiva, y la segunda, llamémosle política o procedimental. La sustantiva tiene que ver con las ideas que yo considero tienen que regir una sociedad de acuerdo a mi visión de la vida buena, ¿cierto? O a mi visión de justicia, que a veces es difícil de separar de mi idea de la vida buena, pero a una cierta noción de justicia que es propia a la gente que piensa como yo, ¿cierto? En este caso, liberales igualitarios, que creen que las libertades básicas son fundamentales, con igualdad de oportunidades, con un principio que se llama la diferencia, para ayudar siempre a los que están en una situación más compleja, pero que admite ciertos grados de desigualdad, como lo explicaba también Juan Carlos. Eso es lo que podríamos llamar una visión liberal sustantiva, liberal igualitaria sustantiva. Si yo fuera liberal clásico, probablemente tendría una ligeramente distinta. Pero desde el punto de vista político, y lo llamo así porque ese es la caracterización del segundo rol, ¿cierto? El rol del liberalismo político, a diferencia de teoría de la justicia, que era más sustantivo, ¿cierto? En el liberalismo político del año 93, Rawls hace un giro
donde lo más relevante ya no es necesariamente la idea de justicia que impregna a tu tribu ideológica, sino la manera en que las distintas tribus ideológicas que pueblan una sociedad pluralista encuentran un mínimo común denominador, ¿cierto? Para justificar la coerción y para justificar la norma, para justificar las instituciones. ¿Cuál es el mínimo común denominador de la sociedad chilena? O como a veces me gusta pensar, si todos somos conjuntos, ¿cuál es el área churada? Como le enseñaban en el colegio, ¿cierto? El área churada donde los conjuntos se intersectan. ¿Cuál es el área churada de conservadores, socialcristianos, liberales, socialdemócratas, socialistas? Y hay una buena pregunta, ¿caben los anarquistas, caben los libertarios? Pero bueno, imaginémonos que en algunos casos el área churada va a ser menos con uno que con otro, pero yo interpreto el éxito del proceso como un liberal en lo político. O sea, no estoy diciendo que no me interese a mí llevar mis ideas a la convención. Estoy diciendo que el éxito de mis ideas es relevante, pero es secundario al éxito del proceso. O sea, la legitimidad es la métrica del éxito de este proceso, no cuán sustantivamente liberal quede la Constitución. Entonces se me entiende el punto. Y para que sea más legítima, las huellas dactilares de distintas tradiciones de pensamiento y sensibilidades culturales tienen que estar ahí impresas, ¿cierto? Y eso tiene un poco que ver con la pregunta, y con esto termino, sobre cuánta presión tiene que ejercer la ciudadanía, ¿cierto?, para que las cosas marchen más o menos para donde quiere que vaya. O dicho de otra manera, en mi lenguaje, ¿cómo llenamos la piscina de legitimidad? ¿Cierto? Con cierta independencia, no completa independencia, con cierta independencia del resultado final de la letra del texto. ¿Cómo logramos que cuando terminemos esto, en 3 años más, después de que se haya aprobado, a mí me gusta siempre pensarlo como un partido de fútbol, donde te suena el pitazo final, te acercas al círculo central, miras a tu adversario a los ojos, le das la mano y le dices buen partido? ¿Cómo logramos eso? A pesar de que puede que perdí 2-1, puede que te gané 3-2, pero en buena lid, ¿cierto? Lo que va a ocurrir ahí. Yo creo que esta piscina de legitimidad ya se está empezando a juntar. Creo que un primer paso fue el plebiscito, un 80, si eso no es el 80-20, no es juntar el 25% de agua en la piscina, no sé qué es lo que lo es. Después yo creo que la paridad y la participación de pueblos originarios con escaños reservados, más allá de que uno esté de acuerdo o no con la fórmula exacta que se usó, también ayuda a llenar esta piscina, porque se trata de grupos históricamente desplazados y marginados de la toma de decisiones. Por lo tanto, ya cuando los haces participar, te da menos la percepción de que esto va a estar conducido por la élite de siempre. Y a pesar de que los partidos también tienen activa participación, nunca habíamos tenido tantos independientes. Y, como acabo de leer en una investigación hace un par de días, nunca habíamos tenido apellidos menos vinosos. Esa es la palabra que ocupa la investigación. Menos vinosos desde el 89 hasta esta elección. Interesante que de alguna manera parte de lo que Carlos Ruiz llama el nuevo pueblo, ¿cierto? Porque ya ahora volvió por sus fueros. Durante mucho tiempo fue ciudadanía y ahora de alguna manera se ha reconceptualizado al pueblo, ¿cierto? Quizás ya no como una entidad monolítica, sino bastante más heterogénea. La pregunta es, ¿de qué manera ese nuevo pueblo percibe que este proceso le pertenece? Y no se lo llevaron para la casa los mismos que estaban en el banquillo, los acusados en el estallido social, ¿cierto? La élite política y económica. Tendría yo cuidado con algo, ¿no más? Una última cosita. ¿Cómo llenar la parte final de la piscina? Obviamente que transparencia, participación, lo que decía Gonzalo, que la gente no sienta que se lo llevó, que se lo llevaron para la casa los que ganaron. Y que ahí haya gente también que actúe como puente, y no solo jefes de barra. Porque si tenemos puros jefes de barra, no va a tener, creo, las condiciones de confianza recíproca que se necesitan para buscar la zona churada, para buscar ese mínimo común denominado. Está bien que haya jefes de barra, los jefes de barra son importantes, los jefes de barra de la rabia, que sienten que han masticado la injusticia por demasiado tiempo, y los jefes de barra del miedo, que obviamente quieren que el andamiaje no se toque, porque sienten que de alguna manera si no se viene la casa abajo o pierden sus privilegios, ¿cierto? Entonces, me parece importante que más allá de los jefes de barra, haya gente que sea capaz de entender que nadie va a ganar todo, pero todos tienen que ganar algo. Y esos puentes
tienen también que entender que las expectativas de este proceso hay que controlarlas. No hay empresa humana, y aquí me salgo de lo constituyente, que no cargue con un riesgo de frustración de expectativa. Piensen en su vida afectiva, piensen en su vida familiar, piensen en su vida laboral, piensen en cualquier cuestión en la que nosotros participamos, siempre hay un ámbito de frustración, de expectativa. La pregunta que yo me la hago todos los días, es ¿cuál es el umbral soportable de expectativas frustradas? ¿Hasta dónde puede llegar uno a decir, mira, ¿sabes qué? Mira, no quedó el agua, o no quedó el litio, o no quedó, ya, bueno, ok, pero estas otras cosas, está, ¿cuál es el umbral? ¿En qué minuto la gente dice, es que ya no participo más? A mí me parece muy interesante que incluso los que al principio estaban escépticos respecto al proceso, en ambos extremos, hoy día le están prestando ropa. Y están presentando listas, apoyando candidatos, cosa que es muy, muy buena, porque después hay que ser muy mal perdedor para sencillamente batear el tablero y decir no me gustó el resultado, si participaste activamente. Pero eso también tiene un límite. Tiene que percibirse que hubo un juego justo, tiene que percibirse que el sistema está cambiando en términos sustantivos también, y por eso esta conversación es tan importante respecto al estado de bienestar. No puede quedar igual como la que está ahora. O sea, que yo al principio pensaba que procedimentalmente podía ser, desde el punto de vista de la frustración de las expectativas, no puede quedar igual ahora. Tiene que darse la sensación de que el Estado, que es la sociedad chilena organizada políticamente, no va a dejar más a la intemperie y en la completa vulnerabilidad a los hijos de su tierra. Eso me parece que eso tenga una encarnación concreta, me parece que es relevante más allá de lo procedimental. Pero esa es el único como cuidado, yo diría, como cuidado con las expectativas, vayamos calibrándolas permanentemente y siempre mirando en cómo llenar la piscina de legitimidad, más allá de que sean mis ideas las que ganen, si queremos que esto salga bien. Perfecto, con eso concluimos. Les agradecemos a los panelistas nuevamente su presencia. Agradecemos también a las personas que vinieron. Agradecemos las preguntas y con eso tenemos. Muchas gracias. Estén bien, cuídense mucho, gracias. No, gracias, estén bien.